Pues mira, se está desarrollando hoy en todo Madrid una campaña contra el copago sanitario y la privatización de la sanidad pública, que como sabéis es un proceso dinamitador de la sanidad en toda España. Y bueno, pues desde Asamblea Abierta, que es un colectivo de vecinos y colectivos de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, creíamos que era necesaria salir a la calle, preguntarles a la gente qué opina de su situación sanitaria y pedirle su apoyo para la derogación de una ley que convierte nuestra salud en un negocio y comercializa lo que es el futuro de nuestras vidas. Estamos aquí con Cristina, una sanitaria. ¿Cómo está la sanidad de la Comunidad de Madrid? Pues francamente mal, bueno, mal no, peor que mal, mucho más de lo que nos podemos imaginar. No solamente a nivel de personal, que yo como sanitaria, como enfermera os lo puedo contar, sino a nivel de atención. ¿Qué opinas sobre el estado de la sanidad? Bueno, pues es uno de los tantos, digámoslo, para que lo entienda todo el mundo, atracos que nos hacen estos gobiernos del PP y del PSOE a todos los usuarios, a todos los trabajadores de la sanidad. Es algo que ni en los peores tiempos casi del franquismo podíamos pensar que podíamos llegar a una situación de tanta degradación como está ocurriendo, ya que los hospitales nuevos hemos pasado de ser pacientes a ser clientes, ya que los hospitales nuevos, estos que están haciendo, como el de San Sebastián de los Reyes, es privado. Es decir, le damos el pueblo los terrenos, lo construye una sociedad privada, lo desarrolla una, o sea, lo mantiene una sociedad privada y todos los beneficios. Es decir, no es lógico que la sanidad se vea bajo el prisma de un negocio, de que tenga que dar rendimiento. Porque claro, lo que pretenden es, si te tienen que dar tres aspirinas, pues con una, si pueden, pues ya vas para adelante. Entonces es algo que yo creo que la ciudadanía debe de despertar de una vez, porque esto no ha terminado. Esto ya es muy grave lo que acabo de contar, pero es que tenemos encima de la cabeza ahora mismo ya el copago. Es decir, que nos van a costar a los que somos ya jubilados las medicinas, nos van a cortar, ahora son gratuitas, pues un tanto por ciento. Y a la gente que ya paga pagarán más, y luego por acto médico. Si quieres ir al médico, tendrás que sacarte un bono, y pagar una cantidad, y para los especialistas y para todo. Es decir, que vamos a pagar dos o tres veces porque más nos atiendan, porque ahora mismo los hospitales estos, pues hay alguna persona que puede ser atendida medianamente decente, pero otros muchos, como es el caso de mi mujer, que para una cuestión grave nos hacen una prueba y después a los 11 meses teníamos que acudir a que nos dieran el resultado. Así que, ciudadanos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y de toda España en general, despertemos, porque si no nos las están metiendo doblada y nos la van a meter mucho más. Adelante y luchemos por conseguir lo que nos merecemos, una sanidad justa y acorde con lo que hemos estado siempre trabajando y aportando, porque no es verdad que no haya dinero. Lo que quieren es ganar cada vez más sociedades privadas, como en el caso de aquí, Acciona.